Muy buenos días a todos. Tenemos una nueva oportunidad para poder comentar y hacer algunas interpretaciones y también proyecciones respecto de un tema tremendamente importante dentro de la fruticultura, que es el desarrollo genético, ¿ya? En la que hemos tenido evidentemente también participación directa como asociación en relación específicamente a la creación hace un tiempo atrás del Consorcio Tecnológico de la Fruta, interpretando claramente cuáles son las necesidades futuras. Y en ese sentido creo que hemos hecho un muy buen trabajo y lo vamos a poder de alguna manera conocer en esta oportunidad. Tenemos excelentes expositores. Voy a empezar más bien por las visitas. Don Manuel Toro, jefe del Departamento de Registro de Variedades Protegidas del SAC. Buenos días, Manuel, y muchas gracias por tu participación. También a Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de Chile Bio, que también nos va a dar su visión en relación a esta materia tan importante. Y por último, Sergio Maureira, el gerente del Consorcio Tecnológico de la Fruta, que creó la Asociación de Exportadores hace varios años atrás, y en que hemos tenido una interesante, por lo menos desde el punto de vista nuestro, a pesar de que son etapas largas, una proyección muy, muy relevante respecto de lo que estamos haciendo especialmente en uva de mesa y otros, bueno, otras especies que les comentará seguramente Sergio con mayor profundidad. Agradecidos de vuestra participación, desearles a todos mucho éxito y supongo que debo dejar con ustedes a nuestro moderador, don Francisco Albornoz. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Ronald. Muy buenos días a todos. Queremos agradecer su participación en esta actividad. Es importante señalar que todas las consultas deben ser realizadas a través del chat, las que serán respondidas al final en la ronda de preguntas, cuando terminen todas las exposiciones. En el programa de hoy día participará Sergio Maureira, que es secretario general de la ASOEX y gerente del Consorcio de la Fruta de la Asociación, quien realizará una exposición sobre el desarrollo de nuevas variedades frutícolas del consorcio a través de los programa de mejoramiento genético de cerezo, carozos, uva de mesa, manzanas y frambueso. También nos acompañará Manuel Toro, que es jefe del Departamento de Registro de Variedades Protegidas del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, cuyo cargo corresponde llevar todos los temas relacionados con la inscripción y evaluación de las nuevas variedades vegetales para el otorgamiento del derecho del obtentor. Es experto regional sobre el derecho del obtentor con experiencia y formadores profesionales en Latinoamérica. Manuel Toro presentará el proceso de inscripción de variedades en Chile. Y finalmente nos acompaña Miguel Ángel Sánchez, quien es director ejecutivo de Chile Bio, que posee una maestría en comunicación, política y asuntos públicos y un doctorado en ciencias biológicas, además de una amplia experiencia dentro de la industria de la biotecnología y en la gestión de problemas regulatorios complejos. Hoy nos hablará sobre el uso de la tecnología en el desarrollo de nuevas variedades. Es importante destacar que la competitividad de la industria frutícola en el país depende de manera importante de la incorporación de nuevas variedades y que todos los procesos de evaluaciones técnicas y las técnicas de manejo, el manejo y control de plagas, aspectos de la inocuidad sean muy bien atendido, pero el eje central es el desarrollo y la incorporación de nuevas variedades, cuestión en la que Chile ha avanzado bastante en lo que se refiere a traída y evaluación de nuevas variedades y en lo que se está haciendo respecto a la investigación. Entonces, sin más que agregar, le damos la palabra a don Sergio Maureira. Gracias, Francisco. Buenos días a todos. Manuel, Miguel, Ronald, gracias por acompañarnos en esta mañana relacionado al mejoramiento genético. Yo tengo 20 minutos para hacer la exposición. Voy a compartir entonces la pantalla para que ustedes la vean.
Se ve, ¿no? Se ve bien. Muchas gracias. Bueno, déjenme primero partir en unos breves minutos explicándole qué es el consorcio de la fruta. Que tal como mencionó Ronald, nació el año 2006. En ese minuto, por una iniciativa del Estado, el gobierno del presidente Lagos, generó un instrumento denominado consorcio, que tenía como finalidad aunar los esfuerzos del sector privado en conjunto con la academia en alguna línea de trabajo que las distintas industrias que postularon les parecía interesante. Con dos miradas. Uno, una mirada que fuera algún punto clave para la competitividad de las industrias, y también una mirada de largo plazo, porque en esa instancia los consorcios tuvieron una primera fase pensada en 5 años renovable. Ya llevamos prácticamente 15 años trabajando. Por lo tanto, se decidió en ese minuto, en el caso de la fruta fresca, el consorcio que lideró la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile, que el punto importante en ese minuto, se hablaba ya de los clubes, se hablaba de variedades que eran solo restringidas a algunos mercados, e incluso a algunos productores y exportadores de esos mismos mercados. Por lo tanto, se pensó que desde el punto de vista de la competitividad a largo plazo había que apostar a un trabajo que en ese momento en Chile tenía solamente algunos pequeños esbozos. Nuestra tradición desde el punto de vista de mejoramiento venía más por el lado de los cereales, de los cultivos anuales, que básicamente el trabajo que hacía en línea, o en algunos casos de semillas. Por lo tanto, se pensó que era una alternativa viable trabajar mejoramiento genético apuntando a la realidad de nuestro país. Por lo tanto, ahí nuestro lema es: el consorcio está desarrollando nuevas variedades de fruta tanto para Chile como para el mundo. El consorcio... ¿Estaba compartido? Por lo tanto, el consorcio partió, como lo mencionaba, disculpen, en impasse ecológico. Nació, como le comentaba, con el liderazgo de la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile, con el apoyo tecnológico o científico de la Universidad Católica, y también posteriormente el INEA, y con 27 empresas exportadoras y productoras de fruta del país, que hoy día, si uno sumara las exportaciones de esas 27 empresas, son el 60% de la exportación del país. ¿Cuál es nuestro portafolio de programas? Primero tenemos el caso de Uva de Mesa, como mencionaba Ronald. El director es Patricio Arce, en conjunto con la Universidad Católica, y tiene un objetivo bien claro, es buscar variedades que sean de buena calidad, que sean seedless y que tengan tolerancia a pudriciones durante la vida de post cosecha. Este programa nació el año 2007. También tenemos el programa de carozos, que lo dirige hoy día el doctor Juan Pablo Sofi de la Universidad Católica. Básicamente, cuando hablamos de carozos, era durarno, nectarina y ciruelo japonés. Y el principal punto tenía que ver con variedades que tuvieran vida de post cosecha, ¿no? Que pudieran viajar mejor de los que viajan hoy día. El de manzano, que lo tenemos con el INEA, que la MAPU en Chillán. El director es Pablo Grau. Y aquí tenemos dos líneas de trabajo. Uno, a tener fruta de calidad, desde el punto de vista de color, crocancia, etc. Pero también tenemos una línea que tiene que ver con la resistencia a venturia. Por lo tanto, pensamos que si logramos tener una variedad que además tenga condiciones de calidad y que tenga resistencia a venturia, vamos a hacer un gran aporte a la industria chilena. En el caso de Cerezo, la directora, la doctora Marlene Ayala, también con agronomía de la Universidad Católica, aquí lo que queríamos era aplanar la campana, ¿no? En definitiva, buscar variedades que sean más tempranas y tardías de las que hoy día tenemos en el mercado, para que esas 2 o 3 semanas de exportaciones de cerezas se puedan ampliar un poco más y que obviamente estén adaptadas a las condiciones de producción y exportación, que hoy día el principal mercado es China, por lo tanto tienen que ser muy buenas viajeras y de acuerdo a la demanda del consumidor chino. Y obviamente tenemos todo el programa de difusión y administración
de estas cuatro líneas de trabajo. Pero además, aquí viene nuestro programa donde tuvimos las primeras liberaciones, programa de frambuesa de la doctora, lo dije, la doctora Marina Gambardella, también con la Universidad Católica, y que hoy día está inserto en un programa tecnológico para la zona sur, cofinanciado por Corfo, la SOEXFIC, administrado por la Fundación para el Desarrollo Frutícola. Aquí, básicamente, lo que se logró fue, en un periodo bastante más corto de lo normal, por metodología de trabajo de la doctora Gambardella, al ocupar fue plantas fuera de suelo, en un periodo muy corto de solo 6 años, ya se obtuvieron 3 variedades. Y hoy día lo que estamos intentando mejorar la productividad de esas variedades, que sean resistentes a sequía, obviamente por lo que está ocurriendo en nuestro país, y algunas plagas y enfermedades que están presentes. Además, obviamente que intentamos de que sean doble propósito, ¿no? Para consumo en fresco y también para el tema agroindustrial. Este es nuestro programa más nuevo, apareció en el 2009. Y también, un proyecto del que estamos muy orgullosos, que tiene que ver con estas 3 variedades de frambuesa santa en la Araucanía, donde hicimos un proyecto piloto con el INDAP, que eso nos apoyó para poder, en pequeños productores de origen mapuche, con solamente 1/4 hectárea de producción, pudieran tener acceso a una mejor productividad y con eso tener mejores ingresos para las familias de esa etnia de la zona de la Araucanía. Esto es algo que se ve como largo, ¿no? Pero que lo que queremos aquí es demostrar lo largo plazo y lo complejo que es el desarrollo y mejoramiento genético en frutales mayores. Nosotros hemos ocupado siempre biotecnología, estamos hablando de cruzamientos naturales, mendelianos, donde hacemos todos los años cruces, rescate de embriones, germinaciones, plantaciones, etc. Y desde el año 1, UCIUNU hicieron una teoría, al año 15, entre el año 15 y 17, recién tendríamos la evaluación y selección de precosecha, por lo tanto, podríamos decidir obtener una variedad. Nosotros, los programas más antiguos que los partimos el año 2006, estamos llegando ya a la etapa de los 14 o 15 años desde la primera selección de parentales y estamos bastante entusiasmados con los siguientes 2 años poder liberar alguno de nuestros programas. Y esto solamente para demostrar que esto tiene que ser una inversión de largo plazo con un alto riesgo, porque también imagínense que uno puede partir con millones de plantas híbridas y el porcentaje generalmente es del 5% de selección y después del 5% uno puede llegar a quizás tener con suerte 1 o 2 variedades después de 17 años. Y además este es un trabajo continuo. El año 1, que fue quizás el 2006, se repite como año 1 cada año en particular y vamos avanzando y podemos tener en un mismo lugar distintas selecciones y distintos hibridajes de acuerdo al año en que fueron creados, ¿no? Y eso va permitiendo que sea un trabajo permanente y continuo de muy, muy largo plazo. Ahora voy a hacer una primera explicación de los programas que tenemos. Este es el programa genético de uva de mesa. El programa genético de uva de mesa hoy día está en un énfasis en la selección de los híbridos más promisorios y la evaluación de la fruta cosecha por cosecha ya en una etapa más precomercial. Toda la parte de investigación y desarrollo se hizo en Curacaví y hoy día ya tenemos en los huertos de socios de nuestro consorcio en Copiapó, Yayay, Los Andes, Chacabuco, San Felipe, Huechún, Curacaví, Paine, San Vicente, Tahuatahua, sobre distintos porta injerto para poder ir ya evaluando precomercialmente cómo se comportan y cómo podemos ya quizás el año 2021 poder liberar un par de variedades. Nuestro proceso de selección y hibridación se hace en la estación experimental que tenemos en Curacaví. Y hoy día, como gran resultado, ya tenemos 28 selecciones, entre rojas, verdes y negras, con alta crocancia y sidles, pero también dentro de este trabajo estamos avanzando en una línea que está buscando variedades que sean resistentes a hongos como oidio. Eso ya lo hemos logrado, por lo tanto lo que estamos en los siguientes 3-4 años es incorporando esa característica a estas 28 selecciones, por lo tanto creemos que en un par de años más podríamos ser el primer programa del mundo que libere una variedad que tenga resistencia o tolerancia a oidio, lo cual sería de gran impacto para los productores locales. En el caso del programa de cerezos, el programa de cerezos, hoy día tenemos un trabajo que es innovador en este sentido. Nosotros partimos nuestro programa con la Universidad Católica en Pirque, en una zona que quizás con los años ha ido volviendo cada vez menos
apta para la selección de Cerezo. Por lo tanto, hace 3 años ya decidimos hacer un trabajo mixto y hoy día tenemos nuestras primeras selecciones, que son 21 selecciones que ya están en la Escuela Agrícola San Vicente de Paul, que está ubicada en Coltauco, en la región de O'Higgins, una zona eminentemente cerecera, para poder ya en los siguientes años avanzar hacia seleccionar en virtud de las condiciones de un lugar más apto para la producción de cereza. Durante la última temporada ya se seleccionaron 36 individuos que destacan por su crocancia y firmeza. Como les decía, tenemos ya esas 21 selecciones que ya están en evaluación precomercial en la Escuela San Vicente de Paul, en la zona de Coltauco. En el caso de Manzano, el programa de Manzano, como les mencionaba, además de buscar algunos componentes de calidad, también tenemos el componente de resistencia a venturia. Y en la última temporada ya tenemos 28 selecciones que destacan en textura, color de cubrimiento y resistencia. La semana pasada tuvimos una reunión técnica con este programa y ya hay, por lo menos, de acuerdo a lo que vimos en ese minuto, 3 selecciones que podrían rápidamente convertirse en un par de años, quizás la próxima temporada, ya en variedades comerciales para ser liberadas al mercado. Tenemos además huertos comerciales de evaluación en 5 localidades, desde Requino hasta Angol, en las zonas donde está la producción de manzana de nuestros socios, para ir también testeando precomercialmente cómo se van comportando. Hoy día, como les decía, tenemos 16 selecciones, 8 de alta calidad y 8 con resistencia a venturia. De esas, hay por lo menos 3 que ya están en etapa bastante avanzada. El programa genético de carozos, que es el que dirige el doctor Juan Pablo Sófoli, este programa, básicamente hace un par de años se detuvieron los cruzamientos y hibridaciones y nos quedábamos trabajando con las selecciones que teníamos en ese minuto, apuntando básicamente a un manejo de huerta y cómo funcionaban en post cosecha. Las llevamos a 5 localidades, desde O'Higgins hasta la Araucanía, en Lampa, Curacaví, Mostazal, Lindero y Sagrada Familia, para ver cómo se comportaban. Y tenemos 25 selecciones de cereal japonés durando un hectarino y tenemos buenas noticias porque estamos próximos a liberar una nueva variedad de un hectarino del Consorcio Tecnológico de la Fruta, para lo cual ya estamos iniciando el proceso correspondiente con el área del SAC para quizás durante la próxima temporada ya tener el registro provisorio. Y el programa de mejoramiento de frambueso, que es el que ya tenemos liderada 3 variedades. Lo que queremos obviamente en este programa es consolidar lo que ya tenemos en el mercado, que son las 3 santas, Santa Teresa, Santa Catalina y Santa Clara. Y también 10 nuevas selecciones que vimos en enero del 2020. Y además este programa ya lo tenemos internacionalizado, está en España, Portugal, México, Italia, Australia, se está tramitando el registro de Perú y tenemos interés de Ecuador, Colombia y Guatemala por llevarse nuestra genética. Esto básicamente busca un ideotipo, variedades de frambuesa con resistencia a estrés hídrico, plagas y enfermedades, pero que sea mixta y el principal componente de la productividad. Estas santas o las frambuesas nuestras en general son bastante más grandes, más kilos por planta, por lo tanto con una productividad mayor y a pesar que quizás no haya un mayor precio por ella en el mercado, sí hay un mayor retorno por los kilos producidos por hectárea. En algunos lugares hemos llegado a producir entre 15 y 18 toneladas por hectárea de frambuesa, lo cual comparado con la variedad tradicional que existía en Chile, Heritage, puede ser 2 veces lo que obtenía un productor antes. Este programa lo tenemos con plantas ya comerciales desde Coquimbo a la región de Magallanes, presentando resultados muy positivos y además este programa siempre se pensó como un apoyo a la agricultura familiar campesina. Pequeños productores que tuvieran acceso, más del 80% de los productores de frambuesas son de agricultura familiar campesina. Por eso firmamos en 2019 un acuerdo con el INDAP con la finalidad de este proyecto que ya les mencioné, que era Santas para la Araucanía. Eso ha logrado mayor empleo, reconversión varietal y nuevos microemprendimientos, sobre todo en la zona más sur, digamos Ñuble, Biobío y Araucanía. Y a la fecha ya se han vendido más de 1 millón de plantas en Chile, que aproximadamente deben ser entre 90 y 100 hectáreas de estas santas plantadas en el país. Ahí están las 3 santas y la noticia que recibimos con mucho orgullo ya en julio del 2020 se obtuvo la protección definitiva. La solicitud fue el 25 de septiembre del 2014, la solicitud
provisoria y ahora en julio del 2020 ya tenemos la producción definitiva de estas tres variedades. Quiero mostrar en unos minutos un video, y con esto termino, que es un video que realizamos en conjunto con el SAC y con el conjunto con la UPOP para demostrar lo importante que es el mejoramiento genético, el registro de la propiedad intelectual para el crecimiento económico y la cooperación internacional, y para que ustedes vean cómo esto que puede transformarse también en una industria del futuro para nuestro país. Chile es uno de los países más importantes en cuanto a la producción de frambuesas en el mundo, pero contábamos con una variedad muy poco productiva, antigua y que no cumplía los estándares. La variedad Heritage es no protegida. Necesitábamos variedades que se desprendieran bien de la planta sin mucho daño mecánico, para tener un mayor porcentaje de fruta entera, que es lo más importante en nuestro negocio. El programa empezó exactamente el 1 de enero del 2009. Partió al alero de dos grandes instituciones, el Consorcio Tecnológico de la Industria Hortofrutícola y de la Universidad Católica de Chile. Tenemos comités técnicos que decían, esto es lo que nosotros necesitamos como fruta, esto es lo que nos está pidiendo el consumidor, esto es lo que necesitamos que tenga como componente, y el investigador con toda esa información hace todo el trabajo para lograr esa variedad de fruta que logramos. Fundamentalmente, mayor resistencia a enfermedades, a algunas plagas y también a condiciones de estrés, como temperatura y sequía. Existe un comité que decide, perfecto, esta variedad o esta selección ya creemos que puede ser un aporte al mercado, y se hace todo el proceso de registro en el SAC. La protección de obtenciones vegetales, según el convenio de la UPOV, es parte central de la estrategia de negocios del Consorcio Tecnológico de la Industria Hortofrutícola. La inscripción de variedades en los últimos años ha ido progresivamente en aumento. Chile es miembro de la UPOV desde 1996 y ofrece protección a las obtenciones. Las variedades Santa están protegidas por derechos de obtentor de nuevas variedades. Las variedades nuevas tienen un alto rendimiento, una calidad de fruta mejorada en términos de las que estaban antiguamente, y además son altamente remontantes. Está la variedad Santa Catalina, que es una variedad de muy buen vigor, que tiene un calibre de fruta bastante bonito y tiene un buen crecimiento de planta. Está la variedad Santa Clara, que es una variedad bastante agradable de poder cosechar porque tiene menos espinas y su tamaño de fruto es bastante atractivo. Por último está la variedad Santa Teresa, que es la variedad que tiene un menor crecimiento de planta, pero en cuanto a calidad de fruta es la que tiene un mayor tamaño. Esta es Catalina. ¿Sí puede apreciar el fruto? No se rompe tan fácil. Principalmente la gente cuando compra le gusta el volumen, la calidad de la fruta. Esta frambuesa Santa Catalina es mejor por la idea que se hace fresco y la otra se vende solo para jugo. La fruta preciosa, grande, con un follaje, fácil de cosechar, bonita a la vista. Las santas, independiente de la variedad, tiene menor cantidad de espinas y son bastante más suaves, por lo tanto los agricultores no se pinchan tanto al poder cosechar. De la olla uno puede cosechar unos 15 kilos, de esta puede cosechar 30 por el porte. Me facilita mucho más el trabajo porque es más rápido, rinde más y me da más kilos. Yo puedo trabajar cosechando mi Santa Catalina en la mañana, termino. Entonces me queda la tarde libre. En cambio, con Heritage tengo que estar todo el día. Cuando me ofrecieron poder plantarla, dije al tiro que sí. Así que no sé si ella me eligió a mí o yo la elegí a ella, pero estamos ahí. La Unión Europea ya es el segundo mercado de destinos de frutas chilenas, con casi 660.000 toneladas importadas. Y los envíos de frutas frescas de Chile hacia Europa siguen aumentando. El último año aumentaron un 10% de promedio.
El sistema de derechos de obtentor permite a los chilenos proteger sus variedades en el territorio de otros miembros de la UPOV. Conocemos experiencia de producción de frambuesa santa en Huelva, España, que tienen muy, muy buenos resultados. Estamos hablando de rendimientos casi 3 veces lo que produce una variedad típica chilena, Heritage o Meeker. España es miembro, ofreciendo protección a las variedades desarrolladas en Chile. Estas nuevas variedades de frambuesas son debidamente licenciadas para producción en Europa. Esto solo es posible porque hay una debida protección legal de esta variedad vegetal. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de presentarles. Está nuestra página web y quedamos atentos por si después quieren hacer alguna pregunta vía chat. Bueno, me avisan que me toca seguir moderando. Por lo tanto, aprovechamos entonces de darle inmediatamente la palabra a don Manuel Toro, Manuel, jefe del Departamento de Protección Varietal del SAC, que nos va a explicar todo el proceso que se debe seguir en Chile y la importancia de, obviamente, realizarlo desde el punto de vista de la protección de la propiedad intelectual. Manuel, todo tuyo la audiencia. Muchas gracias, Sergio. Muy buena tu presentación, te felicito y quiero agradecer la invitación por la oportunidad que nos dan para compartir lo que hacemos nosotros en el Servicio Agrícola y Ganadero. Espero poder compartir con ustedes toda nuestra experiencia y lo que estamos haciendo nosotros como servicio. Voy a tratar de explicar en los 20, 25 minutos que me dieron, qué es lo que es el derecho al obtentor, el procedimiento de cómo se inscribe una nueva variedad, algunas estadísticas y un poco la importancia de lo que es el derecho al obtentor. Primero, el derecho al obtentor diríamos que es una forma en que los estados, los países, fomentan la creación y la innovación en sus países. Entonces, el estado premia la innovación otorgándole un derecho o una forma de, llamémoslo un monopolio legal, a todos los creadores, ya sea en los libros, ya sea en medicamentos y en el tema de variedades vegetales también. ¿Ya? Entonces el Estado lo que espera es que le doy a un obtentor, producto de su creación, un derecho de exclusividad sobre su variedad y para que por un periodo de establecido pueda recuperar toda la inversión que realizó en la obtención de esta nueva variedad. Entonces, muy bien mostraba antes Sergio, que lo que era un programa de mejoramiento genético, esto en la diapo que le tomé al profesor Rodrigo Infante, que también tiene un programa de mejoramiento genético, pero la idea acá es decirles que, o mostrarles que un programa de mejoramiento genético tiene gran inversión desde el punto de vista económico y recursos humanos. ¿Ya? Son muchos años los que se invierten, acá tenemos que al menos 15 años, como también antes lo mostraba Sergio, muy bien mostraba las instalaciones que tenía el programa de mejoramiento genético de Cerezo, son 13 hectáreas que tienen dedicadas en forma permanente para la obtención de una variedad. Pero ¿cuál es la diferencia entre una variedad vegetal y otras, llamémoslo así, propiedad intelectual? Creo que una fundamental es que, siempre doy un ejemplo similar, es que si ustedes toman un fármaco carísimo contra el cáncer, contra alguna enfermedad muy grave que vale, no sé, 100 mil pesos mensuales, 1 millón de pesos mensuales, una dosis, ustedes lo podrían llevar a su casa y entregarlo a sus amigos u otros usuarios de ese mismo medicamento, y esas personas no podrían reproducir o multiplicar el fármaco. Es muy difícil. Sin embargo, ustedes, como muchos de ustedes son agricultores o relacionados con el área, saben perfectamente bien que si mi vecino tiene una variedad impecable, fabulosa de uva,
yo voy a poder ir a su campo y en el momento de la poda voy a tomar toda la estaquita o resto de poda y los voy a poner en mi campo y voy a obtener exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, tenemos que este fitomejoramiento requiere tiempo, requiere recursos, pero la multiplicación es muy fácil. Por lo tanto, los obtentores necesitan un sistema diferente de protección a sus creaciones. Ahora, muy bien señalaba antes Sergio lo que era la UPOV, es la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, y lo que persigue es entregarle a los fitomejoradores un sistema eficaz para la protección de las obtenciones vegetales. Ahora la UPOV lo forman los miembros, son los gobiernos, y cada gobierno nombra a sus delegados. En el caso nuestro, el Servicio Agrícola y Ganadero, más particularmente soy yo la persona designada para ir a representar a Chile en estas reuniones donde se discuten todos los temas relevantes sobre las obtenciones vegetales, ya sea formas de evaluar o de llevar a cabo las pruebas, de determinar lo que son los materiales de multiplicación, de reproducción, se discuten lo que son las variedades esencialmente derivadas, alcance de la protección, etc. Y finalmente en estas discusiones se llegan a documentos que los países deben aplicar. Los miembros de la UPOV actualmente son 76, digo miembros porque son muchos más los países, son más de 90, porque solamente como un ejemplo, la Unión Europea son 20 y tantos países, ya con este tema de Inglaterra, ya no sé si son 25, 26, 27, pero como Unión es un solo miembro, la Unión Europea. Lo mismo ocurre con la Organización Africana de Propiedad Intelectual, que son más de 10 países, pero solamente un miembro. Entonces tenemos que alrededor del mundo existe la protección de las obtenciones vegetales como un sistema, se denomina sui generis, porque es un sistema diferente a otra forma de propiedad intelectual. ¿Ya? Y lo que hace la UPOV es armonizar a todos los países para tener requisitos mínimos para una inscripción, otorgar derechos mínimos a los obtentores, cosa que si un obtentor va a China, a la Unión Europea, a Chile, a Brasil, sepa un poco con qué se va a enfrentar. ¿Ya? Esa es una de las partes más importantes. Ahora, a nivel local, en Chile tenemos el registro de variedades protegidas, que está ya desde el año 70, o sea, ya en el año 70 una ley de semillas establecía este registro, por lo tanto ya tenemos 50 años de protección a las variedades vegetales. Posteriormente, en el año 77, tenemos la ley de semillas que creó este registro, y posteriormente, en el año 94, un poco insertándonos en materias internacionales, producto de la OMC, que establecía en el convenio de la ASPIC, establecía que todos los países miembros de OMC tenían que tener un sistema de protección de obtenciones vegetales, y decía por una ley de tipo sui generis o por un sistema de patentes. ¿Ya? Chile optó por este sistema sui generis acorde a UPOV. Ahí tenemos lo que es un reglamento de la ley, y producto de esta ley 19.342, Chile en el año 1996 pasó a ser parte de la UPOV en su acta de 1971. Ahora, el objetivo de la protección es promover e incentivar la creación de variedades nacionales y la llegada de variedades de importancia económica para el país. ¿Ya? Ahora, acá tengo una foto, lo que vemos acá con una foto de las variedades santas, tenemos tulipanes, tenemos nuevas variedades de, en este caso, manzana roja, y también tenemos acá lilium. ¿Ya? Todo esto ha llegado al país o se ha creado en el país, cosa de entregarle a nuestros agricultores nuevas y mejores variedades. Ahora, muy importante es que la UPOV y nuestra legislación tiene un concepto de lo que es un obtentor. Lo importante acá es señalar que es una persona natural o una persona jurídica que en forma natural o mediante un trabajo genético ha descubierto, y puse en rojo, y puesto a punto una nueva variedad vegetal. ¿Por qué es tan importante esto del y? Porque este es un ejemplo de un compañero de la Araucanía que está haciendo una evaluación de DHE de unas variedades de manzana de color amarilla, y acá está una foto trucada, pero colocamos una manzanita de color rojo, ¿ya? Para simular una mutación. Si este señor hubiera encontrado esta mutación acá, podría haber dicho que es un obtentor de una nueva variedad vegetal, pero la verdad es que no. Él descubrió una mutación, pero no ha hecho este trabajo que muy bien antes señalaba
Sergio, del consorcio, que son años de trabajo, años de inversión. Entonces, ahí está el desarrollo que tiene que hacer sobre este material. Él debería, para inscribirlo como una nueva variedad vegetal, tendría que demostrar que es distinta, tendría que estabilizarla, tendría que ver que es homogénea entre sus pares, porque aquí podrían ocurrir retromutaciones, ¿ya? Entonces, acá este señor no sería un obtentor por el mero descubrimiento de esta variedad vegetal, sino lo que nosotros necesitamos, o lo que el Estado premia, es el mejoramiento genético, es la inversión que se ha hecho. El Estado retribuye, con este tema del derecho obtentor, a quien ha hecho un trabajo de mejoramiento genético, ya sea por cruzamiento, por selección, por mutación, etc. Hay diversas formas de mejoramiento, pero debe demostrarlo. Ahora, el derecho al obtentor se constituye mediante una inscripción en el registro de áreas protegidas, que es lo que hacen en todos los países. Esto lo lleva la división Semilla, es un libro que nosotros llevamos, que se incluye en todas las cosas que deben tener o los requisitos establecidos en la ley, y importante es que la ley señala cuál es el alcance del derecho al obtentor, y dice que cualquier persona que quiera multiplicar o vender o comercializar una variedad protegida debe tener la autorización del obtentor, ¿ya? Ahora, el periodo de protección, en general, todos los derechos de propiedad intelectual, en este caso del derecho al obtentor, son territoriales. Eso significa que aplican en el país en que está inscrita y también son temporales. En este caso, señalamos que los árboles vivos tienen un periodo de protección de 18 años y otras especies tienen un periodo de protección de 15 años. Esto es muy importante recalcar porque puede ocurrir que por desconocimiento alguien diga, oye, pero es que esta variedad está patentada en Estados Unidos. Ok, está patentada o registrada en Estados Unidos, pero no, eso no significa que pueda ejercer sus derechos en Chile. Acá las variedades tienen que tramitarse acá en el Servicio de Agrícola y Ganadero para poder ejercer sus derechos. A nivel internacional, la UPOV establece que los requisitos mínimos para inscribir una nueva variedad son que sea nueva, que sea distinta, que sea homogénea, que sea estable y que tenga una denominación. Brevemente voy a tratar de detallar estos requisitos. Que sea nueva significa que la variedad no ha sido comercializada por un periodo de tiempo, ahí está señalado en el cuadro, y eso es de forma declarativa en la solicitud de inscripción que señala al obtentor en qué fecha se comenzó a explotar la variedad. Hay excepciones, por ejemplo, la entrega de material para ensayo no se incluye acá, o por ejemplo una publicación en alguna revista científica tampoco se incluye o no afecta al inicio de comercialización. En tanto, lo que es distinción se refiere a que una nueva variedad debe ser distinta a cualquier otra variedad que esté en el mundo, ¿ya? Y acá es importante que no se trata solamente de caracteres comerciales, como podría ser el color de la fruta. Podría ser en cualquier otra parte de la planta, como por ejemplo acá tenemos el color del botón floral en la manzana, en el árbol de manzana, ¿ya? Entonces es importante volver a recalcar, que es distinta de cualquier otra variedad que esté de uso público en el mundo y de cualquier característica que sea no solamente de importancia comercial, sino que de carácter fenotípico. La homogeneidad significa que mi característica por la cual yo estoy inscribiendo mi variedad debe comportarse de manera homogénea dentro de mi parcela, llamémoslo así, y cada especie tiene una tolerancia respecto a plantas fuera de tipo, como en este caso. Pero ahí hay que ver, evaluar bien el número o porcentaje de plantas que se pueden aceptar. Y en cuanto a la estabilidad, se refiere a que, en este caso, mis manzanitas con estrellas amarillas debe mantenerse a través de las sucesivas generaciones de multiplicación. En cuanto a la denominación, debe ser genérica, libremente utilizable, identificar a la variedad, etc. Acá lo más importante es señalar que no induzca a confusión, a un error a los productores ni a los usuarios en general.
Solamente como un ejemplo, acá tengo entendido que hay gente de INEA, por ejemplo, en que INEA es un gran fitomejorador que es obtentor de nuevas variedades. Y por ejemplo, en el caso del trigo, INEA inscribe todas sus variedades con Sol INEA, Marte INEA, Luna INEA. ¿No podría ir yo como una persona externa a INEA e inscribir una variedad de trigo y ponerle Plutón INEA? Porque los usuarios, los productores, podrían pensar que esta nueva variedad también es de INEA, ¿ya? Y los podría inducir a error diciendo que INEA no la inscribió. O, por ejemplo, también se da el caso de que alguien inscriba una variedad grande roja de cereza, siendo que la variedad era blanca, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tratar de evitarlas, y por otro lado también se debe mantener los nombres que están inscritos en otros países. Ahora, para entrar al procedimiento del registro de áreas protegidas, bastante sencillo, llamémoslo así, es lo que está establecido en la ley, es que primero, el obtentor, si no es local, debe tener un representante en Chile. Debe presentar una solicitud de inscripción con toda la descripción completa de la variedad en base a algunas pautas que nosotros manejamos, establecer claramente qué es lo que es el método de obtención, presentarnos la muestra representativa, poderes, sesiones, y además pagar unas tasas correspondientes. Acá tenemos un poco en forma más gráfica lo que es la solicitud de inscripción, lo que es la descripción varietal, el registro en otros países y presentar una muestra de la variedad candidata a inscribir. Ahora, solamente señalarles como una cosa que está desarrollando UPOV ya desde hace un par de años, es que se está trabajando en un sistema internacional de presentación de solicitudes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el consorcio podría el día de mañana presentar su nueva solicitud de duraznero, creo que señaló Sergio, y presentarla a través de esta plataforma, y decir, yo la quiero presentar el día de hoy a Chile, China y a 10 países más. Entonces, inmediatamente, a través de esta plataforma, va a quedar presentada en esos 10 países. Sergio no va a tener problema en entender el chino, porque el chino va a estar traducido al español, y ahí inmediatamente le va a aparecer todos los requisitos que tiene China para presentarla en ese país. Ahora, posteriormente, el procedimiento es igual en cada uno de los países, se sigue manteniendo, pero lo importante es que la solicitud ya va a estar presentada. Es un gran avance que ha tenido UPOV. Si las personas que pueden estar interesadas pueden buscarlo en la página de UPOV, y hay unos videos que orientan muy bien al respecto. Ahora, este es un flujograma, llamémoslo así, de cuál es el procedimiento para presentar la solicitud en Chile. La persona debe presentar una solicitud, nosotros le evaluamos los antecedentes, posteriormente si está todo ok, se publica en el diario oficial por un periodo de 60 días, para ver si es que hay oposiciones. ¿A qué se refiere esto? Que la variedad, cuando se está presentando, no sea nueva o no sea distinta. Que haya una persona que ya la tiene, o una persona que ya la compró, etc. Supongamos que está todo bien, esta solicitud se presenta a un comité, luego vamos a ver las personas que integran este comité, quiénes, y ellos son los que resuelven una inscripción o no en el registro de variedades protegidas. Si está todo bien, todos los antecedentes administrativos, el comité le dice al SAC, por favor, realice las pruebas y ensayos para verificar que la variedad era distinta, que era homogénea y que era estable. Posteriormente el SAC emite un informe final para que el comité nuevamente pueda inscribir de manera definitiva esta variedad, que es lo que señalaba Sergio entre las variedades santas. Perdón. Le señalaba quién era el integrante del comité. Bueno, la ley establece que el señor ministro de Agricultura debe nombrar a los integrantes del comité. Acá están 6 expertos en temas genéticos, de biotecnología, etcétera, quienes son las personas que nombró el ministro de Agricultura por un periodo de 6 años, y los preside este comité el jefe de la división de semillas. Como les señalaba, este comité ordena que se realicen las pruebas de distinción, homogeneidad y estabilidad. Nosotros podemos hacer estas pruebas en nuestras estaciones de prueba o en los campos de los solicitantes. Ahora, todos estos ensayos están debidamente, llamémoslo, normados por directrices de examen que tiene el UPOV, que tiene grupos de trabajo técnico, y ellos son los que nos dicen
cómo se debe establecer el ensayo. De manera solamente gráfica, bueno, acá hay unas fotos de personas trabajando, haciendo las pruebas, haciendo las mediciones correspondientes, cómo se establecen los ensayos, tienen que tener un número mínimo de plantas, tienen que tener algunas variedades de referencia, y ahí dan todas unas directrices de cómo manejar estos ensayos. Este es un ejemplo de un vivero donde tenemos más de 100 variedades de vides. Entonces, para nosotros es muy fácil acá ir comparando, esta es más grande que la otra, más pequeña, más roja, fechas de evaluación, o fechas de maduración, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenemos unas variedades IFG que tomamos de la página web, que para nosotros es muy importante ir señalando que el desarrollo que ha tenido el tema de las vides, cómo van nuevas formas, nuevos sabores, nuevos aromas, se han ido desarrollando. Y todo esto va teniendo nuevos nichos de mercado. En cuanto a las papas, solamente para mostrarles un ejemplo, tenemos cerca de 430 variedades que, para evaluación, de variedades protegidas, variedades nativas, variedades públicas, etcétera, etcétera, en el que hacen un diseño ensayo, esa es la estación de prueba de Osorno, en el que tenemos un diseño ensayo que, de acuerdo a las directrices de UPOV, y se realizan todas las mediciones de acuerdo a estas directrices, en botón, en flor, en madurez, post cosecha, etcétera. Bueno, por ejemplo, acá nuestro experto tiene más de 20 años de experiencia y ya a esta altura es para ellos muy fácil diferenciar, no sé, en el brote de la papa ya saben diferenciar o ver cuáles son las variedades que están postulando. Algunas estadísticas del registro, está una diapo de la UPOV en el que muestra en la línea azul cómo va incrementándose el número de miembros de la UPOV y en las barras cuál es la número de títulos vigentes a la fecha. Tenemos más de 132.000 títulos vigentes, y solamente quería mostrar de modo referencial la evolución de Chile en amarilla, que es bastante concordante a lo que tiene la UPO. En Chile recibimos en promedio más de 100 solicitudes de inscripción por año, caben en las líneas azules, como digo, subiendo y bajando un poco porque acá hay todo un tema de problemas económicos a nivel mundial, la crisis económica, pero luego se recupera. Estamos a esta altura ya, y esto es lo que tenemos vigente a esta altura, son 903 títulos que están con inscripción, principalmente variedades frutales, algo de agrícolas, y menos ornamentales, y por acá arriba se ven, en color morado, se ven 6-7 variedades forestales que tenemos inscritas. Respecto al país de origen de las variedades, acá el variedad ornamentales, si se fijan, predominantemente es de la Unión Europea, tenemos 48 títulos de la Unión Europea, solamente 3 de Chile, y la especie agrícola muy importante es la Unión Europea. Chile ha ido disminuyendo, pero tenemos 52 títulos vigentes, que es bastante importante, prácticamente la mitad, algo de Estados Unidos, y en el tema de las variedades frutales, tenemos que Estados Unidos es, y ha sido desde hace muchos años, el principal principal proveedor de variedades frutales. Ha crecido muchísimo lo que es la Unión Europea y nuestro país tenía 35. También ha ido incrementándose en los últimos años, producto del establecimiento de los programas de mejoramiento acá en nuestro país, y esperamos que en el futuro podamos ir aumentando este número y también que se incremente la exportación de esta genética a otros países. Ahora, respecto al impacto, quiero ser bastante breve en este tema. Es muy difícil obtener información al respecto, aunque en los últimos años ha ido cada vez sacando más información. Esta información la saqué de IQ Consulting, que el último anuario respecto a vides, mostró que se ha ido incrementando cada vez más las toneladas de exportación de uva, de variedades protegidas, que son acá en color verde, y en color morado están las variedades de uso público, cómo se ha incrementado, y de hecho en la última temporada creció en un 43%. Acá habían otros gráficos también respecto a Perú y Sudáfrica, y en Sudáfrica se muestra que en sus exportaciones casi el 70% corresponde a variedades protegidas, o sea, esto ha ido increciendo cada año.
Esta es una diapositiva que se la tomé al profesor, al doctor Fernando Ortega, de lo que el impacto que ha tenido el fitomejoramiento en trigo, que la importancia que ha tenido INIA en este tema, las 155 variedades de trigo que ha tenido, y que más del 40% del trigo de pan que se siembra en Chile son variedades de INIA. O sea, tenemos que es muy relevante el fitomejoramiento en Chile y cómo afecta a los agricultores nacionales. Ya para ir terminando, en la página web de UPOF está una serie de videos que muestran los beneficios de UPOF alrededor del mundo, de cómo ha impactado los mejoramientos de acuerdo a las distintas especies en los distintos países. Solamente quería destacar acá el tema de Ecuador, que ellos tienen, le llaman mora, unas variedades que tienen y que tenían espinas, y producto del fitomejoramiento le sacaron estas espinas, y los beneficios del pequeño agricultor ha sido tremendo, porque ya antiguamente cosechaban, se pinchaban, entregaban frutos manchados con sangre, la velocidad de cosecha era muy lenta, y están muy, pero muy contentos con estas nuevas variedades de mora. Así como tienen otros países que son bastante interesante ver este trabajo. Ahora, acá falta el video que nos mostró Sergio, que lo están en este momento están subtitulando en otro idioma y lo van a subir a la página de UPOF, y yo siempre trato de mostrar un poco la diapo que creo que es muy importante para nuestra agricultura familiar campesina, la obtención de estas nuevas variedades de frambuesa. Quiero recalcar cómo estos agricultores, estuvimos en la grabación con estos pequeños agricultores, lo contentos que estaban, y una señora destacaba ahí que lo que antes cosechaba en un día, ahora tiene, solamente lo logra en la mitad del día, por lo tanto tiene la mitad del día para hacer otras actividades, ya sea de su huerta o de su casa, y dedicarlo a la familia. Entonces son cosas que a veces no valoramos o no se pueden llevar a pesos, pero para la gente es muy, pero muy relevante. Así que espero haber estado dentro del tiempo, y muchísimas gracias por la oportunidad de exponer este tema. Así que muchas gracias. Gracias, Manuel. Hay varias preguntas que han surgido de los asistentes, te las vamos a hacer cuando terminemos con la exposición. Bueno, ahora Miguel Sánchez, director ejecutivo de Chile Bio, nos va a ampliar un poco la mirada desde el punto de vista de la biotecnología y nuevos sistemas que a usar en el mejoramiento genético vegetal. Miguel, la audiencia es toda tuya. Vale, muchas gracias a todos. Por la posibilidad de estar acá. Gracias, Sergio. Bueno, lo que voy a tratar de conversar con usted en estos 20 minutos es sobre el rol que hoy día está teniendo la biotecnología y las nuevas innovaciones en el mejoramiento genético vegetal para la obtención de nuevas variedades y lo que es tan conocido por todos nosotros, que es el recambio varietal. Pero antes de comenzar, solo para aquellos que no estén muy al tanto de dónde vengo, que es Chile Bio, contarles que Chile Bio es la asociación de las empresas que desarrollan biotecnología para la agricultura. Y aquí en Chile están dedicadas principalmente a lo que es la investigación, el desarrollo y a la comercialización de productos innovadores basados en la mejora genética de semillas. Nuestro principal rol como entidad está relacionado a la entrega de información sobre la biotecnología en la agricultura, sobre el medio ambiente y la alimentación, siempre en el contexto del mejoramiento genético vegetal. Estamos comprometidos con lo que es la educación y la divulgación, por supuesto basada en evidencia científica. Ya llevamos más de 10 años comunicando ciencia y promoviendo innovación, trabajando con distintos públicos objetivos, tanto con el mundo político, el mundo regulatorio, académico, científico, agricultores, medios de comunicación, etc. Tenemos bastantes actividades comunicacionales al año, como son capacitaciones, apariciones en medios de comunicación, gestión de contenido. Publicamos artículos científicos de alto impacto, capítulos de libros, y tenemos una fuerte presencia en redes sociales. Dicho eso, y para aprovechar el tiempo, yo creo que solo para introducir y no profundizar mucho en esto, pero todos sabemos la importancia de lo que es el recambio varietal,
Hoy día nosotros tenemos la necesidad de incrementar o mantener al menos la competitividad de los cultivos en estos mercados internacionales que son cada vez más exigentes. Y tenemos que tener en consideración lo que son el tiempo de vida post cosecha, la calidad de los productos, el rendimiento de producción, entre muchas otras características, como pueden ser cuestiones organolépticas o nutricionales, etc. Y aquí en Chile, el sector agrícola lo tiene muy claro, que el camino a seguir es un decidido impulso a lo que tiene que ver en el recambio varietal. Y tanto el sector público como el SAC, como el sector privado, están avanzando en esa dirección. Y para hacer este recambio varietal, no podemos olvidar que el mejoramiento genético es fundamental para poder llegar a ese objetivo. Y existen muchas formas de realizar mejoramiento genético. Sergio nos comentó en su presentación sobre algunas iniciativas en base a cruzamientos. Los cruzamientos son parte de las técnicas tradicionales de mejoramiento genético, pero existen muchas otras y que están agrupadas en este esquema, en esta diapositiva. Sin embargo, todas las técnicas de mejoramiento genético vegetal, cualquiera que éstas sean, comparten dos aspectos en común. Uno, que todas van a generar o buscan generar variabilidad genética para adaptarse a alguna condición o para generar esta mejora que andamos buscando. Y dos, tenemos que pasar por un paso crítico que es la selección de estos individuos que posean una combinación o una variabilidad genética de interés. En estas técnicas de mejoramiento genético las vamos a dividir de manera gruesa en dos grandes grupos, las técnicas tradicionales, las técnicas biotecnológicas, y quiero que sepan también que cuando hablamos de técnicas biotecnológicas hay muchas herramientas para hacer mejoramiento genético. Muchas veces se confunde el término biotecnología con organismos genéticamente modificados o con transgénicos, pero los transgénicos son simplemente una herramienta dentro de muchas otras que hoy día están disponibles. Y a lo largo de esta presentación lo que yo les quiero mostrar es cómo la biotecnología en el contexto del mejoramiento genético, ha ido contribuyendo a desarrollar nuevas variedades, nuevos productos para resolver problemas y desafíos que tienen los agricultores en el campo en distintas partes del mundo. En el contexto del mejoramiento genético, hoy la biotecnología, con cualquiera de estas herramientas que de manera general he comentado, que pueden ser transgénicos por un lado, RNA de interferencia por otro, las técnicas de edición de genes que hoy día han arremetido muy fuerte, todas estas herramientas se han convertido en herramientas muy atractivas para los breeders a nivel internacional porque permiten obtener la variabilidad genética, al igual que las técnicas tradicionales, pero de una manera muy precisa, sin afectar otras características de interés, teniendo certeza de los cambios genéticos que ocurren cuando se hacen estos procesos, en algunos casos imitando las mutaciones espontáneas que se dan en la naturaleza. Y algo muy importante es que muchas de estas cosas se pueden obtener en tiempos considerablemente menores, lo cual ha hecho que estas metodologías biotecnológicas sean muy atractivas hoy día en el mundo de los breeders. Pero nada de este mejoramiento genético basado en biotecnología podría ser llevado a cabo si es que hoy día no contásemos con el conocimiento molecular y genético de muchos de los cultivos de interés agrícola. Con el desarrollo de la tecnología en los últimos años, ya tenemos la secuencia, sabemos los genes que poseen los distintos cultivos, y aquí les muestro un collage con algunas de las portadas de revistas científicas cuando se ha dado a conocer la secuencia del maíz, del tomate, de la uva, la frutilla, etc. Pero hoy día me atrevo a decir que más del 98% de los cultivos de interés agrícola están completamente secuenciados y algunos se encuentran en la etapa final de anotación, es decir, de conocer los genes que tienen en su genoma. Y todo esto ha sido posible ya que el avance tecnológico ha permitido reducir los costos considerablemente. Si ustedes ven en esa gráfica, los costos de secuenciación entre el año 2001 y los últimos años ha bajado drásticamente. De hecho, solo como un ejemplo, el proyecto Genoma Humano demoró, es decir, conseguir el genoma, secuenciar el genoma del ser humano, tardó cerca de 13 años y más de 2.300 millones de dólares. Hoy día, por 1.500 dólares, nosotros nos podemos secuenciar en un par de días. A ese nivel ha llegado el avance de la tecnología, y lo cual ha permitido en el sector de las plantas y del mejoramiento genético avanzar considerablemente y reducir los tiempos de obtener nuevas variedades. Como les dije, quizás la más conocida y lo que siempre se presta para confusión, porque habitualmente se confunde biotecnología en mejoramiento genético solo con transgenia,
pero esta técnica es la que ha sido más utilizada en los últimos años. En este caso, lo que se busca es que a partir de un organismo presente en la naturaleza, obviamente, se identifica un gen de interés que tiene la información para producir una proteína específica, y ese gen, a través de técnicas de ingeniería genética, se transfiere a nuestro cultivo de interés. En este caso, para restar representación esquemática, un gen proveniente de una bacteria es, a través de ingeniería genética, transferido a una manzana. ¿Sí? El concepto detrás de la transgenia es que esta transferencia de genes es entre organismos que no son sexualmente compatibles. Entonces, a base de una bacteria podría ser una planta de otra especie, podría ser un insecto, un animal, etc. Y con transgenia ya existen cultivos comerciales. Por ejemplo, en Hawái se produce una papaya genéticamente modificada, resistente a virus, y que el 80% de la producción de papaya en Hawái corresponde a esta papaya obtenida por biotecnología. Además, ya se comercializan también manzanas, variedades de manzanas resistentes a la oxidación, las cuales tienen esta oxidación retardada, y donde el objetivo de este mejoramiento genético ha sido evitar o disminuir el desecho de manzanas en los mercados. De hecho, en Estados Unidos la estadística habla de que el 40% de las manzanas se descartan a la basura en vez de ser consumidas, lo cual no es sostenible para la industria ni en el contexto que estamos hoy día, que buscamos una agricultura y producción de alimentos más sostenible. Entonces, la papaya y la manzana son dos frutas ya que se comercializan a nivel global, que han sido obtenidas con biotecnología, en este caso específico, con técnicas del tipo de la transgenia. Pero a nivel de desarrollo, y también relacionado a lo que es el consorcio tecnológico y a SOEC, aquí en Chile ha habido iniciativas como el doctor Patricio Arce de la Universidad Católica, donde ha estado involucrado en proyectos del desarrollo de cítricos transgénicos tolerantes a la salinidad. Y en estas fotos se pueden observar estos limones que están creciendo en pleno desierto de Atacama, los cuales poseen genes que permiten tolerar esta condición. Estos productos están en etapa de desarrollo, no son productos comerciales, pero simplemente lo muestro como ejemplos de iniciativas locales que apuntan con esta tecnología a obtener productos adaptados a nuestras necesidades. Y de hecho, muchas veces se piensa que todo es transgénico, que todo es genéticamente modificado a nivel global, pero los cultivos genéticamente modificados son muy poquitos, los que están hoy día disponibles comercialmente. De hecho, la manzana y la papaya que les mostré son las únicas frutas que están comercialmente disponibles. Y en términos generales, el algodón, el maíz, la soya y la canola son los principales productos transgénicos que hoy día se comercializan. Estos productos genéticamente modificados tienen que, para poder ser comercializados, tienen que primero demostrar su seguridad desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista económico, y solo cuando estos cultivos pasan a una etapa que se conoce como evaluación de riesgo, que es llevada a cabo por las autoridades pertinentes de cada país, estos cultivos obtienen la autorización y son comercializados. De esta manera, para que un transgénico se autorice, este debe demostrar que es tan seguro como su contraparte convencional. Y esto nos lleva a concluir que hasta el día de hoy nunca un producto transgénico ha generado un problema ni desde el punto de vista ambiental ni desde el punto de vista del consumo. Y la confusión que se ha generado en el debate público a nivel internacional proviene de productos que han estado en investigación y desarrollo y en la extrapolación de ciertos resultados a nivel de productos que están en etapas experimentales, que muchas veces se extrapola como que si eso ocurriese con los productos comerciales. Pero no es desconocido para ninguno de nosotros que los cultivos transgénicos y los organismos genéticamente modificados tienen una súper mala percepción en la ciudadanía. De hecho, los mercados son muy susceptibles a esta percepción y rechazan en mayor parte la comercialización de estos productos. El mejor ejemplo es la Unión Europea, donde muy pocos productos obtenidos con este tipo de metodologías son comercializados. Y de hecho, si uno hace un ejercicio rápido y va a internet y teclea la palabra transgénico, se encuentra con fotos como estas, con tomates con jeringas, sandías cuadradas, niños zombies, etcétera, hablándonos o dándonos una percepción muy negativa de lo que es esta tecnología. Y sin embargo, y no voy a profundizar mucho en esto, sabemos que mucha de esta información es falsa, son
son sobreinterpretaciones, exageraciones, y también hay mucha información falsificada en este tema. Pero bueno, para tratar de soslayar y vencer este problema de la percepción pública que tienen los transgénicos, que no se puede desconocer, es que muchos grupos y muchas iniciativas a nivel internacional han tratado de avanzar en otras técnicas biotecnológicas para obtener nuevos productos y nuevas variedades. Y así es como aparecen técnicas similares, como la cisgenia, donde la principal diferencia con la transgenia es el origen del gen, y donde en este caso el gen va a provenir desde un organismo sexualmente compatible. Y en esta representación, en este ejemplo, es como que si obtuviésemos de una variedad de Granny Smith o de manzana verde, lo traspasásemos a través de ingeniería genética a una variedad, no sé, Gala o otra manzana de interés. En este caso ya se han desarrollado algunos productos que no son comerciales, pero ya están desarrollados. Por ejemplo, se ha conseguido la resistencia a la quemadura, al Firefly, que es producida por la bacteria Erwinia amylobora. En este caso, a partir de manzanas que no son de interés comercial, se encontraron genes de interés que podrían otorgar esta resistencia a esta bacteria, y eso se logró, como aparece en la imagen. Insisto, estos productos no son comerciales, pero ya están desarrollados, lo que nos muestra el poder y la potencialidad de esta tecnología. De la misma manera, con esta misma herramienta de la cisgenia, se han logrado manzanas o manzanos resistentes a la sarna, causada a la sarna del manzano, obviamente, causada por Venturia, y esto principalmente son iniciativas europeas que ya han concluido estos proyectos, los productos están desarrollados, pero no han sido comercializados aún. Recuerden que el objetivo detrás de la cisgenia siempre ha sido tratar de evitar el problema de la percepción pública que existe con los transgénicos. Y como otra herramienta biotecnológica, también ha habido iniciativas basadas en lo que son los porta-injertos genéticamente modificados, donde la fruta o la parte aérea de la planta no es detectable ningún tipo de modificación genética, porque el objetivo es que desde el porta-injerto viajen hacia la parte aérea moléculas, ya sean proteínas o RNA, que nos permitan resolver algún problema, como puede ser la resistencia a enfermedades virales o la adaptación a algún tipo de estrés. Existen iniciativas, por ejemplo, como el que les muestro acá, con cerezas, con cherry, donde a partir de porta-injertos genéticamente modificados se ha logrado que moléculas de RNA viajen a la parte aérea y otorguen la resistencia a, en este caso, enfermedades virales. Este producto tampoco es comercial. Pero el problema de los cisgénicos y de los porta-injertos genéticamente modificados es que, quiéranlo o no, igual caen en la categoría de organismos genéticamente modificados y no han podido resolver este problema de la percepción pública contraria que existe contra los transgénicos. ¿Y por qué caen en esta categoría? Porque existen definiciones internacionales, como los del protocolo de Cartagena, donde se establece que un organismo genéticamente modificado es aquel el que tiene una nueva combinación de material genético y que ha sido desarrollado por biotecnología moderna. Para efectos prácticos, la biotecnología moderna es ingeniería genética y la nueva combinación de material genético es la presencia de ADN de otro organismo. Y en el caso de los porta-injertos genéticamente modificados, hay ADN de otro organismo en el porta-injerto, y en el caso de los cisgénicos también hay ADN de otro organismo, aunque sea de un organismo de la misma especie. Entonces, esto ha sido un problema y ha permitido e impulsado el desarrollo de nuevas herramientas biotecnológicas distintas a lo que hemos conversado, que permitan la obtención de organismos que no posean ADN provenientes de otro organismo, pero que sí nos permitan generar variabilidad genética y obtener el tan anhelado recambio varietal. Y aquí es donde aparecen las técnicas de edición de genes. Solo como resumen, el organismo genéticamente modificado, recuerden que el objetivo era incorporar genes, dependiendo de los orígenes, que si iba a ser transgénico o cisgénico, pero íbamos a incorporar genes provenientes de otro organismo, donde ese gen iba a permitir producir una proteína y esa proteína mejorar una característica. Las nuevas técnicas de edición de genes lo que permiten hacer es trabajar en los nucleótidos o la información genética específica de un individuo, y podemos lograr dos grandes objetivos. Uno, silenciar genes, es decir, hacer que los genes dejen de producir una proteína, o también podríamos editar la información genética para que el rango de acción de una proteína
se vea cambiado o alterado en una pequeña cantidad. Y existen muchas técnicas de edición de genoma. Si nosotros hacemos doble clic, hoy día en este concepto se va a desplegar un listado gigantesco de técnicas distintas. Sin embargo, estas técnicas, y si se fijan en el párrafo que está escrito en naranjo abajo, la mayoría de los casos, con el uso de estas tecnologías que ustedes las pueden encontrar en internet o en la literatura como agrupadas como New Breeding Techniques o como Plant Breeding Innovations o como técnicas de edición de genomas también, en todos estos casos los productos resultantes son indistinguibles de aquellos obtenidos por técnicas tradicionales de mejoramiento genético o de los mutantes espontáneos. Y eso ha hecho que como estos productos no poseen ADN provenientes de otros organismos, y además como son indistinguibles de las técnicas tradicionales, pero que nos permiten reducir considerablemente los tiempos de obtención de una nueva variedad, es que se han vuelto muy atractivas en los últimos 5 años para la obtención de nuevos productos o variedades vegetales. Quizás la técnica más conocida, y no voy a profundizar mucho en esto, pero quizás la técnica más conocida que ustedes han escuchado relacionada a estos temas es CRISPR. Y existen muchas otras, como les digo, pero CRISPR es la principal que hoy día se utiliza. ¿Por qué? Porque en comparación con las otras, su eficiencia es muy alta, su costo es muy bajo, su facilidad para hacer estos procesos también son de relativa facilidad. Y eso ha hecho que sean relativamente rápidos todos estos procesos. Ejemplos con estas técnicas. Aquí ustedes tienen vides que han sido desarrolladas con CRISPR, donde recuerden, el objetivo no es insertar ADN de otro organismo, sino silenciar genes o editar la secuencia específica de un organismo. Estas vides, a través del silenciamiento de un factor de transcripción, que es muy importante en la respuesta al estrés biótico, al silenciar ese factor de transcripción, se han podido obtener variedades resistentes a otitis, como aparece aquí en esta imagen. Si ustedes se fijan de aquí adelante, todos los ejemplos que yo les voy a mostrar son de los últimos 2 o 3 años, porque estas tecnologías son relativamente nuevas y están hace 5 años recién desde el punto de vista de investigación y desarrollo. También se han obtenido variedades de vides resistentes al mildew. Tengo un estudio de este año, de hecho está publicado hace un mes, donde se pudieron desarrollar variedades resistentes al mildew y reduciendo considerablemente la capacidad infectiva del patógeno. También en pepino se han desarrollado resistencia a virus, se ha logrado con estas técnicas silenciar o apagar de manera coloquial genes que están relacionados a la capacidad infectiva de los virus. Y en este caso particular, silenciando un gen específico con CRISPR, se logró la resistencia a 3 enfermedades virales. Y en esas 3 fotos que aparecen ahí, las hojas del medio son las hojas resistentes editadas, donde la edición se logra principalmente eliminando 1, 2 o unos pocos nucleótidos de la secuencia propia de un individuo. En el caso de las plátanos o las bananas, también se ha ido avanzando. Este no es un cultivo de interés obvio para Chile, pero es un caso bastante llamativo, porque en el caso del genoma de los plátanos se ha visto que hay un virus integrado en su genoma de manera natural, y ese virus se activa cada cierto tiempo dependiendo de las condiciones ambientales. Y eso hace que mucha producción de plátanos se vea afectada. Y lo que se hizo fue inactivar la secuencia de ese virus a través de estas técnicas de edición. Y como pueden ver en esta figura, las imágenes centrales muestran variedades de banano. Ese virus que tiene incorporado fue silenciado y ya no genera ese problema. En el caso de los cítricos, también a través de CRISPR se han obtenido variedades resistentes al cancro producidas por la bacteria Saltomonas citri. Y en este caso también lo que se hizo fue editar la secuencia de reconocimiento del virus. El virus, cuando infecta,
ciertas proteínas reconocen la secuencia genética del cítrico, y esa secuencia fue cambiada con algunos nucleótidos para que el virus no la reconociese. Y eso fue lo que se hizo, y si ustedes ven en la figura que está ahí, justo al medio, se obtuvo una variedad la cual se vuelve resistente al cancro. Simplemente editando un par de nucleótidos del genoma propio del cítrico. Pero hoy en día, yo podía estar todo el día dándole ejemplos, así que, pero simplemente resumí en esta diapositiva que hoy en día distintos cultivos como el kiwi, la sandía, las frutillas, están siendo trabajadas y desarrolladas con técnicas del tipo CRISPR. Yo les muestro aquí que son las pruebas de concepto, que es cuando, para ver si la tecnología funciona o no, se ha logrado ver que sí funciona. En estos casos, en estos casos lo que se ha buscado es trabajar con la síntesis de carotenoides, logrando fenotipos albinos que permiten ver muy rápidamente si la técnica funciona o no, y ya en todos estos cultivos las técnicas están puestas a punto y funcionan. Y existen muchas iniciativas a nivel global que están avanzando en el mejoramiento genético a través de la edición en cultivos como la frutilla, el kiwi y la sandía. Y también mostrarles ejemplos de asociatividad a nivel internacional, por ejemplo, desde el punto de vista público-privado, en Norteamérica, entidades públicas de Estados Unidos, de Canadá, y universidades y empresas están avanzando en lo que es el mejoramiento genético de la mora y de las frambuesas, basados exclusivamente en lo que es técnicas de edición de genoma. Y se espera que de aquí a un par de años se cuenten con las primeras variedades listas para su comercialización. Aquí en Chile, todas estas técnicas ya se pueden utilizar desde un punto de vista regulatorio, ya que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado un proceso simple para ver si es que estas técnicas producen o no producen organismos genéticamente modificados. El Servicio Agrícola y Ganadero no autoriza, lo que hace es concluir si es que un producto es genéticamente modificado o no lo es. Y lo que nos diferencia si es que lo es o no lo es si es que el producto posee o no ADN proveniente de otro organismo. Si posee ADN proveniente de otro organismo, va a ser considerado un organismo genéticamente modificado y tiene que ser sometido a todas las regulaciones que existen en Chile relacionadas a ese tema, pero si el producto no posee ADN proveniente de otro organismo, no es un OGM y no tiene la necesidad de someterse a ninguna de estas regulaciones. Esto nos entrega un sistema súper predecible en el cual, con claridad, antes incluso de utilizar una técnica biotecnológica, vamos a saber si es que nuestro producto va a producir o no organismos genéticamente modificados. Y como ustedes ven en esta representación esquemática, todas las técnicas que están a la derecha, las técnicas biotecnológicas, van a producir OGM sí o sí, como la transgenia, los cisgénicos, etc. Y las técnicas que están a la izquierda no las van a producir. Aquí en Chile ya, bajo este sistema del Servicio Agrícola y Ganadero, hay varios productos que han pasado por el sistema exitosamente. 8 productos ya han pasado, ninguna fruta aún, pero sí 2 variedades de canola, una camelina, soya y maíz, que han sido obtenidas con CRISPR y con otras técnicas de edición. También existen muchos proyectos de I+D que están en ejecución, que están siendo llevados a cabo con estas herramientas, tanto por en línea, por universidades, por los consorcios tecnológicos, etc. Y en distintos cultivos, también, tanto en frutales como en hortalizas, donde se quiere avanzar tanto en mejoras agronómicas como en mejoramiento nutricional de algunos de estos productos. La edición de genes hoy en día está avanzando a paso firme en distintos países. Ya son 11 los países que tienen enfoques regulatorios que permiten el uso de estas tecnologías. Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, Australia, Japón, Israel, ya tienen regulaciones que permiten esto. Pero sin embargo, lo que va a ser el punto de inflexión en el uso de estas tecnologías a nivel global va a ser la postura que tenga la Unión Europea. La Unión Europea está en discusión hoy día estos temas. Hoy día, para su regulación, estas técnicas sí producen organismos genéticamente modificados. Sin embargo, la presión que ha aparecido en ese bloque, tanto del sector privado como del sector público para modificar la legislación, ha sido muy fuerte y ya existen muchas iniciativas en avanzando para esto. De hecho, hay declaraciones de más de 140 instituciones académicas que están pidiendo que se cambie la regulación. Hay 14 países que ya se han abanderado a favor de esta tecnología, o sea, algo impensado cuando hablábamos de los OGM. Hoy día, con las técnicas de edición, ya hay países que están pidiendo formalmente a la Comisión Europea cambiar la regulación.
para avanzar en estos temas. Recuerden que muchas de estas tecnologías se desarrollaron en la Unión Europea. Además, tienen vecinos como Rusia, que están apostando fuertemente a lo que es la edición de genes y ya están con más de 1.700 millones de dólares, tienen proyectos por más de 1.700 millones de dólares para desarrollar plantas y animales editados en los próximos 10 años. Y, por supuesto, que China se ha convertido últimamente, a pesar de no haber transparentado cuál es su postura desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista tecnológico, la mayor parte de la propiedad intelectual y la mayor parte de los avances científicos y académicos en estas metodologías en plantas están siendo llevados a cabo en China. Con lo cual, todo este escenario hace prever que en el corto plazo estas metodologías van a ser adoptadas y aceptadas a nivel internacional con mucha fuerza. Entonces, para concluir, la biotecnología y la ingeniería genética, en términos generales y amplios, son herramientas seguras para el mejoramiento genético vegetal. La biotecnología, con cualquiera de sus herramientas que hoy día están disponibles, como pueden ser los transgénicos, los RNA de interferencia, las ediciones de genes, etcétera, y las subtécnicas que hay dentro de estas categorías, pueden generar la variabilidad genética que se busca en el mejoramiento genético de forma precisa, sin afectar otras características, teniendo certeza en los cambios genéticos que ocurren, y en tiempos considerablemente menores. Y eso es la importancia de estas metodologías. Por su parte, los cultivos genéticamente modificados, los cuales la percepción pública de manera injusta es negativa contra ellos, son regulados, y son fuertemente regulados en distintos países, y se regulan para saber los efectos específicos de genes específicos, para ver los efectos tanto en el genoma particular que estamos trabajando, como de la proteína específica que ese gen va a producir. Y finalmente, la aproximación regulatoria de Chile sobre edición de genomas, que no producen organismos genéticamente modificados, podrían contribuir a fomentar la innovación y la productividad agrícola del país y fortalecer el posicionamiento del país como un actor clave para el desarrollo de la biotecnología agrícola a nivel mundial. Todo esto en el contexto de que la biotecnología en la agricultura, según el tipo de cultivo y la mejora genética, entrega beneficios para los agricultores, permitiendo mayor rendimiento, menores costos de producción, mayor competitividad, beneficios para el medio ambiente, menor uso de pesticidas, menor uso de insumos, beneficios para los consumidores, menores costos, calidad nutricional del producto final. Y finalmente, todo esto se engloba en que la biotecnología como un todo puede contribuir significativamente al recambio varietal y a contribuir a la agricultura. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por la presentación. Si puedes dejar de, para poder ver al público, dejar de compartir. Eso. Muchas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas del público y tenemos 20 minutos, así que voy a intentar ordenarlas para que podamos tener una buena sesión. Primero, Manuel, ¿cuál es el manejo o la normativa que le permite al SAC la fiscalización en el caso del mal uso de variedades protegidas? Desde dos puntos de vista. Uno, me imagino, desde el punto de vista del productor, es decir, alguna que tome y que saque una variedad protegida y no tenga autorización, pero también desde el punto de vista de viveros, que estén ofreciendo variedades que son protegidas sin la autorización debida. ¿El SAC tiene manejo ahí, el SAC le corresponde, o son temas legales civiles de otra entidad? Mira, en el público está Paulina, una compañera de oficina que está encargada de comercio. Voy a tratar yo de responder algunas cosas por ella. Pero mira, hay dos temas. Primero, la ley del obtentor, de la 19.342, establece que nosotros llevamos el registro. Con este registro se otorga un derecho privado. Por lo tanto, el que debe velar por sus acciones debe ser el propio obtentor, ¿ya? Uh-huh. Es como, yo digo, es como el derecho de tu casa. Si tu casa tú la tienes que cuidar, obviamente que existe una fiscalización por parte de carabineros, existe todo un aparataje detrás de esto. Entonces, nosotros como servicio te otorgamos el derecho y tú lo tienes que cuidar. Segundo, ¿ya? La ley de semillas, existe todo lo que es la fiscalización del comercio, ¿ya? Entonces el SAC, a través de sus inspectores en todos los sectores, en todas las comunas, va a
inspeccionar estos lugares en que se expenden semilla y planta y verifica que no se estén comercializando las variedades protegidas. ¿Ya? De acuerdo a la ley, si el inspector detecta que se está comercializando una variedad protegida, lo primero que tiene que hacer es pedirle a la persona la autorización del obtentor. Si la tiene, ok, no hay ningún problema, y si no la tiene, le deja inmovilizado el material y le da un periodo de tiempo no inferior a 30 días para que la presente. Si no la presenta, se hace una denuncia ante el juzgado correspondiente. Acá no hay un tema civil, es un tema penal, ¿ya? Penal. Así que a la fiscalía que corresponde, el director regional debe presentar la denuncia. Y si es, no por la actitud, me preguntan, y si no es por la actuación de alguien de ustedes, sino que hay una empresa o un productor que lo detecta, ¿tiene que denunciar ante el SAC o ante la fiscalía? Lo que debería hacer es, debería ser la fiscalía. Ya. Porque ahí se está cumpliendo un ilícito. Nosotros haríamos la vuelta más larga y tendríamos que ir a verificar y tendríamos que hacer, y al final tendríamos que también hacer la denuncia, pero yo creo que sería un camino más largo. Ya. Gracias, Manuel. Otra pregunta para ti es, ¿están haciendo pruebas moleculares para identidad varietal como parte de la carpeta de registro? Mira, la verdad es que nosotros no, porque en general la UPOF no establece como requisito el tema molecular. Lo que sí hemos hecho en los últimos años, hemos participado en proyectos, hemos apoyado iniciativas que permiten la identificación de variedades con técnicas moleculares, pero no con la finalidad de establecer si es distinta o no es distinta. La finalidad nuestra es utilizarla como una herramienta para que en caso de vulneración del derecho del obtentor, utilizarla como una prueba más rápida, ¿ya? O sea, hemos tenido casos que están robando multiplicaron de forma indebida una uva. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Fuimos al campo del obtentor, vimos las características de la fruta, de la hoja, etcétera, la verificamos con la muestra representativa que está en el campo del obtentor, y además de eso, tomamos muestras para ADN y las llevamos a un laboratorio y con otras muestras ciegas, llamémoslo así, y pudimos establecer que era la variedad tanto fenotípicamente como genéticamente, y con eso se hizo la denuncia al juzgado correspondiente. Manuel, aquí hay tres preguntas para ti que son de la misma línea. Te las voy a hacer de una para que nos ordenemos. ¿Ya? ¿Por qué la protección de frutales en Chile es más breve que en otros lugares? 18 años versus 25 o 30 en otros mercados. ¿Tiene que ver con la UPOP? Sí, mira, lo que pasa es que nosotros en el año 94 adherimos a UPOP 78. Y UPOP 78 establece un mínimo de 15 años para otra especie y 18 años para frutales. Y luego la UPOP 91, que a la cual nosotros no estamos adheridos, establece un periodo mínimo de 20 años para otra especie y 25 años para especies frutales. Ahora, cada país es libre de determinar los plazos de protección teniendo eso como mínimo. Ok. Dice, ¿los derechos de obtentor en Chile se extienden al uso de una variedad como progenitor en programas de cruzamiento? Por ejemplo, el uso del polen de una variedad. ¿O se otorgan derechos sobre los descendientes de una variedad de essentially derivative variety? Que la variedad esencialmente derivada. Sí, sí, mira. Lo que pasa es que, primero, de nuevo, Chile está en UPOV 78 y no en 91. En la 91 se establece la variedad esencialmente derivada. Por lo tanto, nuestra legislación no se establece. Lo que sí es importante señalar es que la UPOV promueve el fitomejoramiento y existe la excepción del fitomejorador. Y en esa excepción dice que cualquier obtentor puede utilizar material de la variedad protegida para obtener una nueva variedad. ¿Ya? Eso está establecido en la ley nuestra y está establecido en UPOV. Ahora, como letra chica y definido en UPOV 91, está todo el tema de las variedades esencialmente derivadas, pero como nuestro país no rige, prefiero no profundizar en el tema. Por lo tanto, quizás respondiste la última pregunta, que dice, ¿la protección se extiende a la acreditación del genotipo de una variedad protegida? ¿Hay impedimento para secuenciar el genoma de una variedad protegida? No, por lo que está diciendo. No, ninguno. Pero tiene que ser un obtentor, ¿cierto? No puede ser el punto de vista comercial. Es que la excepción es para para el fitomejoramiento. Uh-huh. No es para el uso comercial de la misma variedad, es para obtener nuevas variedades. ¿Ya? Hay un poco lo que esto de caracterización, por ejemplo,
para investigación, la UPOV dice, usted si no va a hacer un uso comercial de la variedad, no la va a explotar, lo puede hacer. Entonces un investigador va a decir, oye, esta variedad es nueva, yo necesito conocerla para beneficio nutracéutico. La puede investigar sin ningún problema. Yeah. Lo que no permite, insisto, es que, perdonando la expresión, la juegue chueco al obtentor, como empezar a multiplicar o vender semilla o planta a la mala. Eso es lo que no permite. Gracias, Manuel. Miguel, hay un par de preguntas para ti. ¿Se ha visto la posibilidad de trabajar con CRISPR en virus y en papas? Sí, la verdad que sí. Y de hecho, los dos cultivos en los cuales más se ha trabajado y donde hay más literatura científica a nivel internacional es en tomate y en papa. Y las principales características que se están tratando de abordar son virosi y también resistencia a estrés ambiental, como puede ser sequía, u salinidad u otro tipo de ese tipo de estrés. Pero sí, se está haciendo, y de manera muy intensa. Otra pregunta, dice, ¿con el CRISPR ha aumentado la aceptación del público? ¿Ya hay variedades comerciales con esta técnica que lo demuestren? ¿O en qué estado de aprobación están? Sí, bueno, recuerden primero que todo que las autoridades de los distintos países no es que aprueben o rechacen los productos obtenidos con estas metodologías. Lo que concluyen es si el producto es o no es organismo genéticamente modificado, independiente de la técnica que se haya utilizado. Bajo esa lógica, los países ya son 11, como mencioné, los que tienen sistemas regulatorios de este tipo, en que se concluye que no es organismo genéticamente modificado, por ende no tiene que someterse a ninguna regulación de ese tipo. Con esa lógica, la aceptación ha ido aumentando porque muchas de estas tecnologías de edición de genomas partieron en el área de la salud humana, no en el mejoramiento genético vegetal, porque con estas herramientas que sirven para editar o silenciar genes, se están utilizando principalmente para resolver enfermedades genéticas o genes que nos predisponen a ciertas enfermedades. Y eso ha hecho que la percepción pública sea muy distinta en el caso de los productos editados con los transgénicos. Luego esto se extrapoló a plantas, y con plantas también. Desde el punto de vista normativo, los países han sido muy claros, y de hecho ya existen incluso campañas de información en muchos países para no cometer los mismos errores comunicacionales que se cometieron con los transgénicos, donde nadie salió en su momento a explicar bien de qué se trataba y qué era. Hoy día los países, iniciativas públicas, están tratando de explicar claramente que no se obtienen OGM, que los productos son seguros, que no hay diferencias con las técnicas tradicionales, las diferencias vienen desde el punto de vista de la precisión, la eficiencia y los tiempos, y eso ha hecho que la aceptación haya ido aumentando. En las técnicas de edición hay muchas, como dije, yo en esta presentación hablé principalmente de CRISPR. ¿Existen productos comerciales? Sí, pero no obtenidos por CRISPR, sino que por otras técnicas. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se comercializa una soya que ha sido mejorada desde el punto de vista nutricional, que es rica en ácidos grasos del tipo omega-9, y eso fue desarrollado por una empresa local en Estados Unidos. Después hay una canola que se fue desarrollada en Canadá, que es tolerante a un herbicida, a través de la edición de genes, donde se editó un nucleótido de todo el genoma, un nucleótido. Es decir, supongamos que si un genoma tiene 60.000 genes y cada gen mide 3.000 nucleótidos, tenemos 180 millones de nucleótidos en un genoma de una planta promedio. Con estas técnicas uno puede ir con una precisión tal de cambiar un solo nucleótido, sin afectar ningún otro. Y eso se logró en la canola y se logró una variedad tolerante a la sulfonilurea. También lo otro importante, y con esto termino, es recuerden que los países no están aprobando productos, simplemente están concluyendo que no son OGM. Entonces, hoy día hay muchos productos, como mostré en Chile, ya hay 8 que han sido que han pasado exitosamente por esta conclusión de que no son OGM, y no significa que estén autorizados, significa que no son OGM y no tienen que someterse a la regulación específica. Entonces, solo esa sutileza de que no es que se están autorizando productos, simplemente se están concluyendo que no son OGM y no tienen que someterse a las regulaciones específicas de ese tipo de productos. Gracias, Miguel. Otra pregunta para ti, que hay una mezcla, pero voy a intentar juntarla en una, ¿no? En una slide se mencionó el uso de selección vía marcadores moleculares.
¿De qué avance está al tanto en el uso de esta técnica para acelerar la selección de cruces realizadas por técnicas tradicionales? Y otra pregunta dice, de acuerdo a lo que usted presentó, deberíamos entonces tener avances mayores que los que tenemos hasta ahora en el caso del programa en Chile. ¿Por qué cree usted entonces que no se usa tanto estos nuevos sistemas en los programas nacionales? Ya, lo primero referente a lo que es la selección asistida por marcadores moleculares, me atrevería a decir que la mayor parte de los programas de mejoramiento genético basados en técnicas tradicionales como los cruzamientos, hoy día se están apoyando en técnicas moleculares como los marcadores. ¿Sí? Sí. Eso no se puede desconocer y es una realidad. Es muy raro que hoy día exista un programa que no los utilice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también permite acortar y los tiempos de obtención considerablemente. Y eso para cualquier tipo de cultivo, cualquier país, cualquier programa. Con respecto a la segunda pregunta, ¿por qué hoy día no se están ocupando las técnicas de edición? Las técnicas de edición aparecieron recién el año 2013. Año 2013. Y como dije, el 2013 se empezaron principalmente a utilizar en salud humana. Los primeros publicaciones científicas en plantas datan de fines del 2015, publicaciones científicas. Ya en 2017 apareció la primera planta, que fue esta canola, editada desde el punto de vista comercial. El boom tecnológico se está desarrollando entre los años 19 y 21, y ya cuando uno empieza a explorar los distintos programas de mejoramiento a nivel internacional, muchos de estos se están basando en técnicas de edición de genomas, como este programa de asociatividad en frambuesas que les mostré, que está en Norteamérica, entre Estados Unidos y Canadá, para fortalecer la industria de la mora y de la frambuesa, basada en edición. Entonces, hoy día no es que no se estén utilizando así de simple, sino que son técnicas relativamente nuevas, se están empezando a crear las plataformas a nivel local, ya existen las capacidades humanas y tecnológicas que permiten llevar a cabo estos procesos. El INEA, por ejemplo, tiene laboratorios que ya tienen implementado muchas de estas tecnologías, muchas universidades también, y se está avanzando en esto. Yo me atrevería a decir que de aquí a un par de años, muchos proyectos de investigación, tanto públicos como privados, van a basarse en este tipo de herramientas a nivel local. Gracias, Miguel. Y aquí hay una pregunta que nos dicen para quién, son dos preguntas, pero me imagino que la podremos responder los que tenemos algún conocimiento, que es el uso de la radiación gamma para mutagénesis. La pregunta que nos hacen es si saben si algunos de los programas que están funcionando en Chile la han considerado, y si no la han considerado, ¿por qué? Manuel, Miguel, ¿tienen alguna noción de eso? Sí, ¿no? Yo hasta donde sé, no soy experto en la radiación, pero lo que sí sé es que en el INEA se han desarrollado variedades a través de radiación. No sé si específicamente radiación gamma, porque existen distintos tipos de radiaciones, pero el INEA tiene algunas variedades desarrolladas por esas metodologías, y también el año pasado me invitaron a... se me olvidó el nombre, que es este centro de radiación que está aquí en La Reina. El de la Sechen. Sí. La Comisión Chilena de Energía Nuclear. La Comisión Chilena, donde ellos están impulsando también e incentivando el desarrollo de variedades vegetales para la agricultura o forestales por esa vía, a través de la radiación. Desconozco la cantidad de proyectos que están en curso o la cantidad de variedades que se están comercializando, pero a nivel internacional se ha cuantificado en más de 3.200 las variedades obtenidas por radiación que se comercializan. ¿Sí? Okay. Salvo ese dato, no tengo más información. Bueno, aquí yo me saco el uniforme de moderador y yo le puedo responder como consorcio a las personas que nos preguntaron. Bueno, en general, tal como ocurrió, son programas que ya tienen 14 o 15 años, se basaron primero en metodologías tradicionales, se han ido incorporando, como decía Miguel, el tema ya de marcadores moleculares. Todos los programas tienen marcadores moleculares, nuestras santas tienen marcadores moleculares, el tema del oídio también es con marcadores moleculares. También tenemos rescate de embriones, y en el último tiempo hemos estado analizando como consorcio lo de radiación gamma para nuestro programa de Cerezo. Creemos que podría ser bastante interesante poder incorporarla, porque con eso se provocarían algunas
aceleraciones, aunque como todo lo que se hace en mejoramiento genético, la certeza no es tan alta, ¿no? Siempre tendríamos una posibilidad de errar, pero sí estamos analizando como consorcio incorporarla en el programa de hacer eso. Yo no sé si en el público hay alguien más que nos pueda responder, yo creo que está Rodrigo Cruzat, y no sé si ellos estarán trabajando con temas gamma, pero nosotros como consorcio lo estamos pensando para el programa de Cerezo. Bueno, aquí me están preguntando, me dice justamente la pregunta la hacemos desde la Sechen, y queremos impulsar el uso de estas técnicas nucleares y queremos saber qué piensan los posibles interesados. Yo vuelvo a responderle, Nicolás, parece que es la persona que está preguntando. Sí, nosotros como consorcio lo estamos analizando y pensamos que primero el programa de Cerezo el que podríamos incorporarlo. Si no hay más preguntas, les agradecemos a Miguel, a Manuel, sus presentaciones. Le agradecemos al público la asistencia, tenemos más de 80 personas conectadas en este minuto. Y como les mencionaba en un principio, Francisco, estas presentaciones van a quedar en el sitio de Synfruit, en la parte de los webinars, incluido el video, Manuel, que cuando esté subtitulado lo podríamos tener también en otro idioma. Y por lo tanto le agradecemos a todos su asistencia y nos veremos el próximo martes en otro webinar de Synfruit que es tan interesante como este. Buenos días y que tengan una muy buena jornada a todos. Chao a todos. Chao y gracias por la invitación. Gracias, nos vemos. Adiós.